place to go. Moments like these bring the confidence low. Awkward stages, but did I grow? Memories hit like a satellite show. Deciros que tenéis todo lo de Procis con un 10% de descuento con mi código que os lo dejo en la pantalla por si necesitáis cualquier cosita de suplementación o cosas para el gym. Hola, hola, buenos días por la mañana y bienvenidos otra semana más a mi canal. Este vídeo va a ser una semana de universidad conmigo y la verdad es que tengo muchísimas ganas porque, bueno, esta semana tampoco tengo muchísimas cosas que hacer, pero, bueno, me gusta que estéis conmigo en una semana más. Así que, nada, hoy resulta que tenía clase a las 5:30 y no sé cómo ha pasado, pero no tengo clase. Mi profe está como en una reunión de una cosa que tenemos que hacer y no va a poder asistir hoy a clase, así que en vez de llegar al gimnasio tan tarde voy a ir ahora al Starbucks a hacer unas cositas de trabajo. Sobre las 6:30 iré al gimnasio y así acabo un poquito más pronto y ya tengo cosas hechas avanzadas de trabajo, así que me viene súper 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 bien. Bueno, esta vez me he pedido un chai latte con leche de soja, pero calentito. Siempre me lo pido con hielos, pero esta vez me apetecía calentito. Así que, mirad, han cambiado como las tapas, ahora me parecen como súper monas. Y nada, lo que voy a hacer va a ser editar la foto de Instagram de hoy, que quiero subiros un post con la placa, que tengo muchísimas ganas. Así que, nada, voy a editarla con el móvil y luego me organizaré algunas cositas de trabajo, contestaré algunos mails y luego ya nos ponemos rumbo al gimnasio. Así que... vamos a disfrutar. Salimos de Starbucks, que la verdad es que me ha venido súper bien porque me ha dado tiempo a editar las fotos que tenía que editar para el post de hoy de Instagram, que es una foto con la placa dándoos las gracias y poniéndoos un pequeño texto de todo lo agradecida que estoy por este año que habéis estado conmigo. Así que nada, nos vamos al gimnasio, vamos a hacer un buen entreno de pierna, a ver si os puedo grabar un poquito y nada, así que vamos para allá. Buenos días por la mañana, bienvenidos a este martes. Hoy la verdad es que tengo la cara como de cansada porque la verdad es que me levantaba a las 6 y estaba agotadísima. Pero nada, me he levantado, me he maquillado, me he vestido y me he venido a la uni porque nos toca estructura de datos. Así que vámonos ya para allá, que si no llegamos tarde. Vamos a hacer la clase y luego os cuento un poquito qué tal porque tengo 2 horas libres, pero tengo que grabar una cosa de contenido, así que... Bueno, pues ya estoy en clase otra vez, que me fui con mi amigo al Starbucks, que nunca había probado el matcha, así que lo he enganchado y la verdad es que dice que le ha gustado, así que muy bien, que es mi compañero de la uni. Y nada, así que ya nos ponemos a hacer nuestras 2 últimas clases, que son Internet de las Cosas y Psicosociología del Consumidor, y nos vamos al gym. Bueno, y comeré entre medias, supongo, así que os enseño un poco qué como. Así que nada, este es mi outfit de hoy, que llevo una camiseta básica negra de Massimo Dutti, muy chula, y un pantalón del Bershka, de estos que se atan así para que quede un poco más ajustado, y las Converse negras que están un poco ya en las últimas. Bueno, salimos ya de clase, así que vamos para el gimnasio, que al final comí puré con palitos de merluza y patatas fritas, así que súper rico. Entonces vámonos al gym a darle un poco a la espalda y al bíceps. Pues ya nos vamos para casita, que hoy me entrenó mi amigo y la verdad que estoy muerta. Hemos hecho espalda y un poco de bíceps y yo
de verdad, los días que entreno con él acabo muerta porque él sabe dónde corregirme, él sabe cómo corregirme, la postura, todo, porque obviamente es entrenador personal y es el mejor del mundo. Entonces, cada vez que entreno con él, me corrige todo y entreno muchísimo. Por eso, la verdad es que me encanta porque ahí siento realmente el ejercicio. Que las que somos como yo, que hemos aprendido sobre la marcha sin que nadie nos enseñe, la verdad es que estas cosas lo agradezco muchísimo. Así que hoy estoy muerta y como estaba con él, pues no se ha podido grabar. Pero bueno, en Instagram os suelo poner mis rutinas de ejercicio de las que hago. Así que nada, vámonos para casa, que hoy es 31 y es Halloween, pero no voy a salir porque la verdad es que no me gusta mucho salir en Halloween, la verdad, todo hay que decirlo. No me gusta salir en general, sabéis que no soy mucho de salir, pero sobre todo en Halloween pues no me gusta, la gente es como que se desmadra muchísimo y pues no me van esos ambientes. Así que me voy a quedar en casita, me voy a hacer un chocolate caliente y voy a terminar de ver Pequeñas Mentirosas y ya mañana nos ponemos a tope con el gym y avanzaron muchísimas cosas. Vamos para casita. Buenos días por la mañana, bienvenidas a este miércoles. Bueno, hoy es 1 de noviembre y hoy es fiesta. No sé si solo en España, creo que no, pero bueno, hoy es fiesta. Así que me he levantado, he editado el vídeo entero del miércoles, que es un Fall Sunday Reset, que os enseño también un poco pues cómo empezar la semana con buena productividad, etc. Así que nada, si no lo habéis visto, ir a verlo, que ya estará subido en el canal. Y ahora nos vamos de camino al gym, que he quedado con mi amigo para entrenar. Así que súper bien, vamos a entrenar pierna, así que acabaré muerta y luego os cuento un poquito pues qué hemos hecho, así que vamos para allá. Bueno, ya estoy en casa, mirar mis pelos, estoy sudando, o sea, esto no es que me haya duchado, es que estoy sudando. El entreno de hoy ha sido durísimo, 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 o sea, tengo el mejor entrenador de este planeta, yo lo sé. Y que no es mi entrenador, el entrenador es mi amigo, pero mi amigo es entrenador, entonces entreno con él a veces y es una pasada, ¿sabes? Una pasada. Tengo las piernas que no las siento. Pisar el embrague me costaba. Así que nada, vamos a cenar un poco y a ducharnos, que estoy muerta. Bueno, me acabo de duchar, que no sabéis lo bien que huele el pelo con los productos de Moroccan Oil, creo que es. Y ahora pues me he tumbado en la cama, me he hecho un chai y voy a organizarme, voy a trabajar un poquito y voy a ver Pequeñas Mentirosas, que es que estoy viciada. Así que nada, con esta cara vamos a descansar, que hoy es día de fiesta. Mañana tengo universidad. Buenos días por la mañana, bienvenidos a este jueves. Bueno, la verdad es que hoy me he levantado, que me ha costado muchísimo porque tengo unas agujetas increíbles, de verdad, no siento las piernas ni el glúteo, nada, o sea, tengo unas agujetas que me costaba levantarme de la cama, pero bueno, me he maquillado, he desayunado viendo Pequeñas Mentirosas y nos ponemos rumbo a la universidad, que tengo una clase y luego tengo charlas, comeré allí y todo, así que vamos para allá, que no se nos haga más tarde y os voy contando pues un poquito que estoy muerta, o sea, me ha costado dormir de lo que me dolían las piernas. Bueno, hemos venido al B porque nos vamos a coger un burrito, que están súper buenos, así que os enseño a coger un poco. Sometimes I think I'm ready, sometimes I think I'm not. The weight is getting heavy and I want it to stop. They told me not to try, but I give it all I got. I know that this is
días por la mañana, bienvenidos a este viernes. Ya es viernes, no me lo puedo creer. Y nada, hoy estoy un poco más maquillada, como podéis ver, llevo raya, que casi nunca me la hago. Y es porque ahora mismo voy a clase, que tengo que reclamar una nota de un trabajo, porque... Bueno, estoy bastante cabreada por este tema, porque a mí todo mi grupo le ha puesto un 8 y a mí me ha puesto un 2. Cuando he sido la única que ha conseguido hacer el trabajo. O sea, si yo no lo hubiera hecho, mis amigos tendrían un 0, incluida yo, porque no lo hubiéramos hecho. Entonces es como que me da mucha rabia, porque encima que he hecho el trabajo, lo he expuesto yo, ¿por qué me pone un 2? Es como que no lo entiendo, me tiene mucha manía, es verdad que yo como que la siento y siempre me pone como muy bajas las notas de los trabajos y todo. Así que hoy voy a hablar con él, porque esto ya no puede seguir así, no me puedo cargar una asignatura de la universidad por eso. Y cuando solucione ese tema, nos vamos a ir a Starbucks a editar un poquito, yo creo. Y luego nos vamos a ir a un teatro que tengo entradas, que vamos a ver El Gran Hotel de las Reinas, que voy con mi amigo. Y nada, estoy súper emocionada, la verdad es que me apetece mucho luego el plan, por eso me he arreglado un poquito más. Y nada, así que vamos a la universidad y a ver cómo se depara mi queja. Y ya os contaré a ver qué me dice o... ¿qué pasa? Todo se ha quedado en un malentendido, es que no me ponía cara por el nombre, así que ya me va a subir mi nota a la que corresponde y nada, así que todo bien, venimos a Starbucks, vamos a tomarnos un chai latte calentito mientras edito algunas cositas que tengo que editar y nos vamos hacia el teatro, que tengo unas ganas increíbles, me hace muchísima ilusión. Bueno, pues ya estoy en casita, que al final nos hemos cogido en el Macauto algo, que creo que os lo he grabado, y nos lo hemos comido en el coche, porque la verdad es que acabó súper tarde el espectáculo, acabó como las 12, sí, 12, y fueron como 4 horas, y la verdad que estuvo genial, me reí un montón, y fue súper chulo, las canciones eran geniales, así que os recomiendo mil ir, y nada, ahora ya estoy en casita, que mañana a las 9:30 tengo las uñas, con lo cual me tengo que levantar pronto, tengo que echar gasolina, etcétera, así que me vais a acompañar, y... nada, vamos a dormir, que estoy agotada. Buenas noches. Buenos días por la mañana, bienvenidos a este sábado. Bueno, son las 8:52 de la mañana, me he levantado a las 7 y me acosté a las 2, o sea que he dormido súper poco. Pero nos vamos de camino ya a cambiarnos las uñitas, que tengo unas ganas increíbles. Voy a cambiar la forma y todo, así que ahora lo vais a ver. Y nada, primero voy a echar gasolina, que tengo 46 kilómetros y si no, pues no llego. Nos vamos a las uñas y de ahí nos disponemos a ir al gimnasio. Así que nada, vamos para allá, que si no, no me da tiempo y no llego. Bueno, pues ya salí de las uñas y mirad qué chulas, me he hecho una francesa como granate o así, muy otoñal, navideña. Y mirad qué chulas, me encantan, luego os hago un planito mejor. Y nada, nos vamos ya de camino al gimnasio, que al final pues ovaladas y francesa, que la verdad es que es la que más me gusta. Y nada, nos vamos al gimnasio, que hace mucho viento, como podéis observar. Así que nada, vamos a ver qué hacemos, porque me siguen matando de agujetas las piernas. Así que vamos para allá. Bueno, vine al outlet del Lidl y me cogí una funda para el agua calentita para cuando estoy con la regla y me duele mucho. Y luego un sello verde matcha que me ha encantado. Así que esas son las dos únicas cositas que me he cogido. Bueno, ya estoy en el coche, que tengo un frío increíble.
Y nada, me duché, me cambié, son las 9 y nos vamos de camino a cenar con mis amigas, que tengo muchas ganas porque hace mucho que no las veo. Así que súper bien. Y la verdad es que me ha dado tiempo a secarme un poco el pelo con el secador. Y la verdad es que se me ha quedado bastante bien, cosa que yo agradezco a la vida. Así que nada, vamos a ver qué cenamos, qué nos cogemos, porque creo que vamos a un italiano. Así que vamos para allá. Bueno, hemos venido a cenar las tres, que hemos cenado en un sitio que se llama Ficalucero. Y está muy bueno. Yo me he cogido pasta carbonara, yo una pizza de barbacoa y yo una pizza con algo rojo que me mancha. Es verdad, brownies, brownie y unas un crepe o panqueque con dulce de leche. Increíble. Y luego nos hemos invitado a chupitos. Yo sin alcohol. Nosotras de tequila. Increíble. Buenos días por la mañana y bienvenidos a este domingo. Bueno, son las 11:20 de la mañana y llevo aquí desde las 9 en la cama. Literalmente así. Porque os estoy editando el vídeo que estáis viendo ahora mismo, que es una semana conmigo, y tenía que editarlo entero antes de irme al gimnasio. Entonces, nada, creo que voy a dejar el vídeo ya por aquí para que me dé tiempo a que lo tengáis a las 3. Y nada, si queréis ver cómo siguen mis domingos o cómo suelen seguir mis domingos, el miércoles os subí un Sunday Reset que podéis ir a verlo para ver un poco cómo continúa mi domingo y cómo inicio nueva semana. Así que nada, que espero que os haya encantado esta semana conmigo, que la siguiente, no sé si tendréis otra semana conmigo, porque creo que quiero hacer un vídeo algo distinto enseñándoos pues cómo es mi universidad o cómo es la universidad de élite, que siempre me preguntáis. Entonces quiero intentar grabarlo, a ver si puedo, si no tendréis otra semana conmigo, tengo que organizarme hoy por la tarde. Y nada, que espero que os haya encantado, que muchísimas gracias por verme una semana más, que os quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y que me podéis seguir en mis redes sociales, que estoy muy activa.